aficionado se vive en la intensidad del fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que las Águilas del América se enfrentan al Atlético de San Luis. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Atlético de San Luis. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Así que, crack, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido. Y bueno, amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que las Águilas del América hacen su debut en la jornada número 7, que se jugará entre semana. Y bueno, amigos, tremendo partidazo tendremos el día de hoy, en el Día del Amor y la Amistad, ya que las Águilas del América visitan al Atlético de San Luis en cancha del Estadio Alfonso Lastras. Amigos, por un lado tenemos al equipo del América. Las Águilas, como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Necaxa en un partido bastante sufrido, en el cual terminaron por llevarse los 3 puntos gracias a las anotaciones de Diego Valdés y de Henry Martín. Las Águilas sacaron los 3 puntos y bueno, por otra parte tenemos al Atlético de San Luis. El San Luis viene de perder en su visita en la cancha del Estadio Caliente, ya que terminaron por perder ante el equipo de Tijuana. Amigos, personalmente pienso que las Águilas del América se llevan el liderato para seguir escalando posiciones en la tabla general. Cracks, en la tabla general encontramos a las Águilas del América en la quinta posición con 10 puntos. Ojo, si las Águilas ganan, se estaría colando entre los 3 primeros puestos, mientras que el San Luis se encuentra en la octava. Y bueno, cracks, el partido entre el equipo de Atlético de San Luis y las Águilas del América lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de ESPN, y también va por la señal de ESPN 2 y dará inicio a las 9 de la noche hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.